Bueno, la setmana que comencem amb el contratemps de que el Paco al partit contra Unicaja rep un cop i pues, té un lligament del polze de la mà de llançament tocat i no se li fan proves i bueno, és evident que aquest lligament està afectat i necessita uns dies de descans i doncs, aquesta setmana no participa en els entrenaments. Però tal com pues, teníem programat, el Justin cada dia ha entrat més amb el grup fins a acabar avui fent tota la sessió amb normalitat amb l'equip. A partir d'aquí ens preparem per anar a jugar a un camp complicat, dels durs, dels que tenen un ambient dur, amb un rival molt atlètic, amb un rival molt físic, amb un rival que ve de perdre un partit en lliga regular d'aquests que et fan mal, amb una plantilla amb jugadors importants i jugadors que segueixen de la temporada passada, amb un equip que els últims anys sempre està en posicions de play-off o lluitant fins a l'última jornada per elles i que tenen marcat aquest partit entre cometes en vermell perquè necessiten la victòria i perquè venen d'un molt mal resultat en competició de Lliga Endesa, tot i que entre setmana van aconseguir una molt bona victòria jugant a Rússia, mostrant moltes de les seves virtuts, com és la gran capacitat atlètica que tenen per anar al rebot ofensiu i la duresa defensiva que molts dels seus jugadors tenen. Partit difícil, un partit en el qual hem d'anar amb la mentalitat adequada i a jugar al nostre bàsquet i a partir d'aquí pues, intentar treure profit. Esas dos caras de la derrota abultada en Liga Endesa y que van de 3-3 en Europa, ¿los hace más imprevisibles? Es un equipo con calidad. Es un equipo que ha mantenido parte del bloque importante, de un bloque pues que, como he dicho, están acostumbrados a estar en las últimas temporadas en playoff o muy cerca de playoff. Y han incorporado gente de mucha calidad. Están jugando en liga con porcentajes bajos, lo cual tampoco es muy normal. Y el otro día yo creo que tuvieron un accidente en el partido de Vitoria, pues que desde el minuto uno pues, el rival, que es mejor, les pasó por encima, ¿no? Pero estamos hablando de un rival con jugadores con mucha capacidad de desequilibrio en uno contra uno, como Booker, como Doyle, con pivots que cargan excelente el rebote ofensivo y con un juego que marca un poco una agresividad que hace que los partidos en Murcia sean muy complicados. ¿Qué pensas que puede aportar Justin después de tanto tiempo sin jugar? ¿Qué te parece que puede aportar para el minuts de juego para el rendimiento? Yo, Justin, el que espero es que vagi entrant y que a Justin no el descobrirem com a jugador. Contra millors sensacions tingui ell, contra més setmanes com aquesta porti amb l'equip, anirà creixent ell dins de l'equip. Demà és la primera opció pues, que tindrà per ajudar-nos i amb el Justin no és que no tingui expectatives, ja sé qui és el Justin, amb la qual cosa el que més m'importa del Justin és que ell tingui bones sensacions. Hablas que Murcia tiene esta fecha marcada. Será importante sobre todo llegar con opciones de ganar el partido al final, a ver si esa presión les puede afectar. Bueno, yo seguro que van a salir muy, muy fuertes desde el inicio, muy duros, intentando marcar el ritmo del partido. Pero bueno, no es algo que sea muy diferente a lo que acostumbra pasar, ¿no? A partir de ahí, nosotros hacer nuestro juego. Y bueno, evidentemente competir 40 minutos para llegar al final con opciones. De eso no tenemos duda, que esa tiene que ser una característica nuestra durante todo el año, ¿no? A partir de ahí los partidos nunca sabes por dónde van. Si el rival se va, si tú te puedes ir un poco. Lo que sí que tengo claro es que ante un rival como Murcia, vaya como vaya el partido, dentro del mismo partido pueden haber muchos momentos para un equipo o para el otro. Pues ahí hemos de estar sólidos. No sé si se acaba la semana que viene, ¿tienes alguna información?
Sí, que jugo a Múrcia demà i el que menys m'importa és si Bene acaba contracte o no acaba contracte. I si Doleman, que acaba d'arribar, pot jugar més o menys. Em centro amb els 12 jugadors que tinc del primer equip per guanyar el partit de demà a Múrcia. Tot l'altre té els seus timings, com ha tingut moltes situacions, i ja arribarà. Però el problema no és si acaba Bene o si Justin jugarà 10, 20, 30, sinó que demà juguem contra el Múrcia i hem de guanyar el partit i hem de sumar tots els jugadors. Tot l'altre ve després. Sobre la preparació del partit de Múrcia, con respecto a todos los rivales que hemos tenido, ¿a quién se asemeja más en el tipo de preparación, en el tipo de defensa dura, de ético? Bueno, no sé, hemos jugado con buenos rivales ahí defensivamente, ¿no? Yo creo que ellos son capaces de defender bien, pero es una característica que, por ejemplo, el último partido en Liga no consiguieron transmitir, ¿no? Ellos juegan con interiores muy, muy poderosos, que cargan muy bien el rebote, como ya he dicho. Igual es un equipo que no tiene en su juego interior mucho tirador, pero sí que tiene mucha potencia. Y el juego exterior es el que desequilibra y el que genera para los demás, ¿no? Sobre todo con Booker, con Doyle, que tienen mucho el balón en la mano y que tienen una gran capacidad de uno por uno y de asistir.